Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Virgo. Vamos a ver, Virgo, qué te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia, la energía con la cual las cartas se conectan con usted el día de hoy. Virgo, 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 que el poder bendito, que el poder divino, que el poder de Dios limpie tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Que toda brujería, hechicería, maleficio, artificio, encantamiento maligno, oscuridad, rabia, rencor, tristeza, ansiedad o desesperación salga de tu camino. Que el velo de Santa Chimenea envuelto te veas, que ni herido, ni preso, ni muerto seas de los enemigos de tu alma ni de tu cuerpo, jamás te vean vencido. Ojos tengan, no te vean, pies traigan, no te alcancen, oído no te escuchen y cuando te busquen para hacerte daño no se acuerden de ti, de tu casa ni de tu nombre. Esconjurados sean con el velo de Santa Chimenea, que tan escondido te veas hoy, mañana y siempre, noche y día, como estuvo nuestro Señor Jesucristo en el vientre virginal de la Virgen María. Cuando Cristo va a venir a tus enemigos, los mete en paz Cristo, Cristo, paz. Amén. Amiga y amigo del signo de Virgo, si te quieres hacer una consulta personalizada, simplemente escríbeme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, +1 917 982 6361. +1 917 982 6361 para mis consultas personalizadas, para mis cursos, para mis talleres. Comenzamos ahora con Virgo. La primera carta, el as de copa. Aquí nace el bautizo, el matrimonio, la confirmación, la renovación de votos, la conexión con Dios y con el Espíritu Santo. La carta del as de copa dice que en este momento usted, amiga y amigo del signo de Virgo, has estado teniendo una gran conexión con Dios y con el Espíritu Santo. La carta del as de copa dice que usted quiere aprender a desarrollar su mundo espiritual. Tú tienes esa capacidad de conectarte con tu mundo espiritual, sientes y presientes las cosas, tienes sueños, premoniciones, a veces tú sientes que tu espíritu abandonase tu cuerpo. Tú has estado en oportunidades donde tú ves tu cuerpo en la cama y tú sientes que tu espíritu deambula. Tú tienes esa capacidad de poder presentir cosas que van a pasar a futuro. Has tenido evidencias de situaciones que van a pasar. ¿Tú sabes qué te ha pasado, Virgo? Que hay momentos que te conectas con una persona y tú ves enfermedad, ves tragedia, ves situaciones que la persona puede vivir. También ves lo bello y lo maravilloso, ves firma de documentos, contratos. O sea, cuando te conectas con tu mundo espiritual, es como que si todos se pusieran de acuerdo para decirte lo que esa persona va a vivir. Hay una gran conexión en este momento contigo, amiga y amigo del signo de Virgo a nivel espiritual. Siento que tienes una espiritualidad que camina contigo, una deidad. Yo no sé si es que usted tiene santo hecho, yo no sé si es que usted está rayado en palo, tienes algún muerto, alguna entidad, pero en este momento, Virgo, veo que hay una concentración de energía a tu lado, hay una espiritualidad que te protege y que te cuida de cualquier tipo de situación que está a tu lado. Yo no sé si es un familiar fallecido o algo a nivel religioso que usted tiene. El as de copa. Usted tiene que mandar a hacer, porque no es, usted tiene que mandar a hacer una misa a un familiar difunto que se lo está pidiendo. Si usted comienza a observar que en tu casa te mueven las cosas, puse la llave aquí, ahora no están las llaves. Puse algo aquí, ahora no está. Sientes que caminan, que se mueven, sientes escalofrío, usted tiene que mandar a hacer una misa a un familiar que se le está pidiendo. El as de copa con el as de basto. Tú sabes que esta carta también, as de copa y el as de basto, habla del comienzo, del principio de una bendición familiar. Aquí dice, se muere una cabeza mayor y viene una nueva. Esto habla del nacimiento de un niño, pero escúchame bien, Virgo, y déjamelo en los comentarios. Esta carta dice que muere una persona, un abuelo, una abuela, una mamá, un papá, pero que nace un niño. Tú sabes que esto yo lo voy a decir
y no es muy adecuado, pero lo voy a comentar porque el tarot habla lo bueno y habla lo malo. El tarot es un oráculo tan fuerte y tan preciso que nos habla presente, pasado y futuro y nos conecta con todo lo vivido. Por eso es que puedo ser tan directo con usted, porque las cartas así lo revelan. Cuando uno tiene el as de copa con el as de basto, aquí habla de una persona joven, 23, 24 años, que se fue, pero que dejó una niña o que dejó un niño. ¿Sabe por qué? Porque hubo un cambio de cabeza. Él cumplió y se fue. Ella cumplió y se fue. Eso es lo que habla el as de copa con el as de basto. Tenemos la carta de la justicia. Vas a ganar un proceso que estás teniendo en este momento por alguna situación a nivel laboral. Yo veo la carta de la justicia con la carta del as de basto, que usted va a ganarle una demanda, un juicio a una empresa, a una compañía, algo legal. No sé si es que no te pagaron, no sé si algo sucedió en tu trabajo, en una compañía que usted le está demandando, está teniendo un juicio. También quiero añadir lo siguiente, la carta de la justicia con el as de basto habla de que si usted tiene su empresa, tiene su negocio, tienes que tener todos los documentos y los papeles al día. Tus seguros, tus impuestos, todas tus cosas al día. La carta de la justicia con el as de basto habla de la libertad de una persona que está preso, que está detenido, de tu grupo familiar. La carta del caballo de oro, prepárate porque te viene un viaje, te viene una mudanza, te viene cambio. Prepárate porque te viene una mudanza, te viene un cambio. La carta del caballo de oro dice, prepárate porque la energía del dinero, la energía de la abundancia se va a conectar contigo. Veo un crecimiento económico. Cuando veo el caballo de oro, te estás acercando cada vez más a la meta. Te estás acercando cada vez más a ese negocio, a ese proyecto, a esa oportunidad económica. Así que en cualquier momento viene una excelente prosperidad, una excelente evolución. Rey de oro y caballo de oro. Hay una frase que dice, Virgo, si tú andas con 5 personas prósperas, usted va a ser la número 6. Si usted anda con 5 delincuentes, usted va a ser el número 6. Hoy debes arrimarte al éxito, a la abundancia. Hoy debes arrimarte a la prosperidad. Rey de oro, caballo de oro. Usted va a ir a hacer una diligencia a una gobernación, a una alcaldía, a un ente del Estado, vas a buscar de resolver una situación que tienes con una casa, con un terreno, con una propiedad, con el agua, con la luz, con una situación de esta. Y vas a recibir ayuda por parte de una persona que trabaja para ese organismo público y de verdad que vas a sentir el apoyo de esta persona que te va a ayudar a sobresalir. 2 de bastos, 4 de espada. Aquí hay que tener cuidado porque habla de dos hermanos que se pelean, que discuten por una casa, por una propiedad o que discuten dentro de la casa. Yo te pregunto, cuando está el 2 de bastos, habla con el 4 de espada, habla de dos hermanos que últimamente se están peleando o por una casa o que pelean dentro de una casa porque tienen puntos de vista distintos. Me parece que hay que buscar la manera de evitar enfrentamientos y problemas. También esta carta dice que tú puedes tener una discusión con un hermano o con una hermana porque el hijo o la hija de ese hermano, de esa hermana, vive con tu mamá, que es la misma mamá de tu hermano. Y lastimosamente tú sientes que esa persona, que ese hermano, que ese muchacho, que es tu sobrino, le está faltando el respeto a tu mamá o a tu papá. Yo veo la falta de respeto de una persona menor. Así que o es tu hijo el que le está faltando el respeto a tu mamá o a tu papá, o es el hijo de tu hermano o de tu hermano que le falta el respeto a tu mamá o a tu papá, y entonces esto te va a causar una molestia, una rabia, y tú vas a ir a decirlo. Es más, es como cuando un sobrino o un hijo de un hermano quiere sacar a tu mamá y a tu papá de su casa, y tú dices, un momentico que ya no estás sola, ¿cómo es eso que tú te vas a quedar con la cosa que tú vas a mandar aquí? Aquí habla de esta situación, así que hay que estar muy pendiente. Y también te voy a decir lo siguiente. Cuidado con los hijos, que los hijos les falten el respeto a la madre o al padre, porque el 2 de bastos con el 4 de espada no se puede aceptar. La carta de la sacerdotisa
La carta del 4 de copa. Tú sientes que al lado de tu casa, al lado de tu casa, vive una persona que trabaja el mundo religioso, que trabaja el mundo espiritual, amiga o amigo del signo de Virgo. Al lado de tu casa vive una persona que trabaja el mundo religioso, que trabaja el mundo espiritual. Y tú sientes a veces como que te pega olores a tabaco, a esencias, animales. Hay cosas que te sientes. Y a veces sientes como un presentimiento. También dice la carta que hay una persona en tu grupo familiar que ora y pide mucho por ti. ¿A quién hace la oración? Yo no sé si es tu mamá, si es tu abuela, si es alguien, pero a ti alguien que ora y pide por ti. Y dice que hay una persona fallecida que te prometió que te iba a cuidar hasta después de muerta o después de muerto. La carta de la sacerdotisa y el 4 de copa. Hay alguien de tu familia, yo no sé si es una hermana, si es una prima, si es que tiene problemas, que cada vez que la luna se pone en luna creciente o en luna llena, se desconecta, empieza como a decir cosas. Cuidado, porque hay alguien de tu familia que le están haciendo daño a nivel espiritual y cada vez que se pone la luna creciente o la luna llena, empieza como a ver cosas, como a presentir y empieza a tener problemas espirituales. Aquí nace la perturbación espiritual porque alguien trabaja a la hora que la luna sale. Mucho cuidado con eso. Virgo, tu número de la suerte para hoy, el número 6856. 6856, vámonos con Libra.